quiero pisar. Incluso antes de partir, antes de verme fallar, antes de dar lo peor de mí, no me haría notar. Porque intentar si puedes huir, no tengo que conversar, no tengo que compartir. Aparta si huyes el sol, si te empieza a quemar. Te apartas y huyes el sol, lo aprenderás, lo aprenderás. Desde afuera viendo al interior, podré ser un día más de lo que soy. Porque voy a saludar detrás de la ventana. Quiero hablar más, nadie puede oír. Voy a esperar la respuesta, descubrir. Puedo ver gente pasar detrás de la ventana. ¿Acaso alguien me ve? Hay alguien saludando. Despiertas con ilusión, pensando en qué pertenecerás. Pero no siempre hay un sol, y no te dicen en qué estás mal. Te apartas si huyes del sol, si te empieza a quemar. Te apartas si huyes del sol, lo aprenderás, lo aprenderás. Desde afuera, viendo el interior, podré ser un día más de lo que soy. Porque voy a saludar detrás de la ventana. Hoy quiero hablar más, nadie puede oír. Voy a esperar la respuesta, descubrir. Puedo ver gente pasar detrás de la ventana. ¿Acaso alguien me ve? Hay alguien saludando. Si te caes en un bosque, nadie cerca está, en verdad te estrellarás o incluso ruido harás. Si te caes en un bosque cuando nadie cerca está, de verdad te estrellarás o incluso ruido harás. Si te caes en un bosque cuando nadie cerca está, en verdad te estrellarás o incluso ruido harás. Si te caes en un bosque cuando nadie cerca está, de verdad te estrellarás o incluso ruido harás. Hice ruido alguna vez, creo que nunca lo logré. Pregunto si lo haré. Desde afuera viendo al interior, podré ser un día más de lo que soy. Porque voy a saludar detrás de la ventana. Hoy quiero hablar más, nadie puede oír. Voy a esperar la respuesta, descubrir. Puedo ver gente pasar detrás de la ventana. ¿Acaso alguien me ve? Hay alguien saludándome también. Hay alguien saludando. Alguien. Oh. ¡Aplauso fuerte! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias. Muy buenas tardes. Espero que la estén pasando súper a gusto en este bonito lunes, inicio de semana. El día de hoy, de manteles largos, felices y contentos por el súper invitado que tenemos el día de hoy. ¿Qué te parece si saludamos primero al público? Porque claro que ya sí, hay claro un montón. Sí. Ay, Jesús, el ya hay un montón de saludos. Espero que nos ayuden a compartir, señora bonita. Si está en la hora de la comida, muy buen provecho. Si no, pues ojalá haya comido súper rico. Claro que el sí. día de hoy nos acompaña Edgar Loza, la nueva. Hasta acá. La nueva promesa del teatro musical. Este también es él, miren. ¿Ya lo vieron aquí? Ahí está, sí, cantando. Bien padre, y ahorita nos va a cantar otra. ¿Le gustó esa canción? A ver, quiero ver los comentarios de la gente que se va conectando. Que nos diga si le gustó el... Pues, ¿cómo se llama la canción que nos acabas de interpretar? Se llama Waving Through the Window, del musical Dear Evan Hansen. Y esta es la versión en español.
Claro que sí. Interpretada nada más y nada menos que por Edgar. Un aplauso, por muchas favor. Gracias. Allá en cabina. No, están ocupados. Ah, ahorita, qué caray. No, no. Gracias, espero que estén bien. El día de hoy, felices y contentos, los saluda su amigo Camilo Décadas en una transmisión más donde recordar es volver a vivir. El día de hoy dejamos guardado al gatito porque le dimos la tarde libre, ¿verdad? Ah, el lunes. Claro, claro. Porque ahorita trae muchos eventos, ¿no es cierto? Pero ya contrátenos, por favor. Contrátenos, por favor. Necesitamos comer. No, tenemos, estamos felices y estamos preparando un show para Navidad. Navidad retro de los 80s, sí, de toda esa onda. Sí. Ya está disponible posadas virtuales a través de internet, exactamente. Y también estamos disponibles para eventos con Susana Distancia. Hágase para allá. Ahorita estamos así sin cubrebocas porque esto es un estudio aparte completamente y nada más estamos otros dos personas, ¿ok? Entonces espero que la estén pasando súper bien, que nos acompañen, que nos manden saludos. Mire, aquí en la parte de abajo, aquí, ya lo vio, mire, ahí abajo, dice sí, compartir, mire, aquí. Ahí dice compartir. Píquele ahí en compartir y compártalo con la vecina, con la amiga, sí, con claro la suegra. Sí. Compártalo con quien usted guste y mándele saludos porque el programa de hoy va a estar bien bueno. Le gusta el teatro musical, está interesado en aprender teatro musical, le gusta el canto, quiere aprender canto. Y es que no, nunca me atreví, me dio pena, es que ¿cómo le hago? Yeah. Estaré a tiempo. La edad. Oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿tendré buena voz o no tendré? ¿Cómo le haré para...? Ahorita se va a enterar de eso y de un montón de cosas más. No le cambie. Voy a mandar saludos a la gente que ya está por aquí reportándose y le pido que nos escriba por aquí, que escriba, que mande saludos. Dice, qué hermoso Cielo Hernández Preciado. Saludos, Cielito. Muchas gracias, Cielo, por reportarte. Juani López, saludos, excelente programa. Muchas gracias, Juani, gracias por vernos. Aparte porque Juani es, ¿cómo te digo? Fan del programa. Es fan. Esa es la palabra correcta, es fan, siempre nos sigue, nos manda saludos y muchas gracias, aquí te estamos mandando saludos, Betilú Preciado, cantas hermoso. No, se me hace que trae porra, el invitado de hoy trae porra porque, mira, Natalie Pérez, ¿también? Saludos, Nati, un saludo para Natalie Pérez. Paco Galvez, un abrazo, amigo, abrazo. Gracias por reportarte. Super Gracias por estarnos viendo. Jonathan Rodríguez. Saludos, Edgar, qué gusto escucharte cantar. Ándale. Qué padre, cosas. ¿No? Natalie Pérez, me encantó. Corazoncito morado. Ay. Idalia Salazar, ¿cómo estás, Idalia? Ayer estuvimos con Idalia. Un saludo para su academia. ¿Cómo se llama ella en Instagram? Es Idalia Salazar. Coach o algo así de danza, dance coach o una cosa, síganle en sus redes sociales y Idalia Salazar si quieren y viven allá por la zona de Cumbres para que vayan a bailar. De hecho, próximamente va a estar aquí invitada a una super carrera que tiene en ballet y en un montón de cosas. Ya sabe que aquí tenemos pura gente, no quiero que se me pasen ninguno porque Juan luego me dicen LJ. Juan LJ, Edgar, cantas fabuloso. Tienes muy bonita voz, ¿qué tal? Qué caray. Paco Galvez te manda aplausos y te manda unos maestros así, mira. Así. ¿Cómo ves? Oye, está Cita Marvel. Saludos, felicidades, qué lindo cantas. Cita también es fans. Muchas. Fanseses del programa, de esas que nos ven todos los lunes y que le dan compartir así bien buena onda. De hecho, ¿sabes qué? Ya se ganaron su insignia de fan destacado. Fan destacado. Sí, no cualquiera, ya tiene fin. Hilda, hoy la maestra Hilda Tobar, un abrazo, Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Gracias por reportarte, gracias por andar por aquí. Francisco Miguel. A ver, ¿cuál es? ¿Y qué dice Francisco dice, Miguel? Dice saludos. Saludos, Francisco Miguel López Medina. Gracias por reportarte. Ayúdanos, por favor, a darle a compartir. Porque ya ahorita van como en 3 millones. Imagínate si nos ayudas. Ahorita llegamos a los, ¿cuántos? Un montón. Fácil, 1 millón. Bastante, ¿verdad? Mari López. Oye, toda la familia López. Un saludo para toda la familia López porque se están reportando el día de hoy. Sí. Isabel Alosa Jiménez. ¿También? Saludos desde Puebla. Isabel. Isabel. Isabel
Loza Jiménez. Dice, saludos desde Puebla, sobrino, cantas genial. Oye, toda la familia, qué padre que te apoya. Sí, ahorita vamos a hablar lo importante que es el apoyo de los familiares, de los papás, pues en las carreras que inician de todos los jóvenes, ¿verdad? Claro que sí. Diana López, saludos. Gracias, Diana, por estarte reportando. Toda la familia López aquí anda. Dice, muy elegante y todo. Felicitaciones, dice Paco Galvez. Gracias, Paco. ¿Qué haces? ¿Quién más? Es que no quiero que se me pase porque luego me reclaman. Bram Monsiváis. Bram, ¿dónde estás? Listo. Dice, la compartida. Listo la compartida y se está rehaciendo el manicure, ¿verdad? María de la Luz, Chole, ¿cómo estás, la Chole? Espero que ya sigas mucho mejor, que ya estés recuperada, una gran artista, también con su trayectoria en el Teatro Regiomontano. Saludos de su amiga la Chole. Muchas gracias, Chole, por estarnos viendo. Diana López, Edgar, cantas genial. Saludos, Diana López, gracias por reportarte. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Oigan, al rato, ya traigo este chueco, disculpar. Y luego, aquí como uno lo ve por el otro lado, pues me lo sigo poniendo chueco. Ahí está más o menos. Oigan, nos pusimos muy guapos el día de hoy. Ya vieron, y el invitado también. Porque usted no sabe, pero el invitado es alguien bien especial. Hay gente que ya lo conoce, pero ahorita van a conocer de las cosas que... ¿Qué le parece? Ay, por favor, gracias, caballero, gracias. Si gusta tomar asiento. El día de hoy cambiamos aquí un poco la escenografía. La gente que nos sigue se dará cuenta que tenemos el set. El set el día de hoy está diferente, ¿verdad que sí? Un poquito diferente. Un poquito diferente. ¿Qué te parece si antes de empezar ahora sí el chal a gusto y con todo... mandamos a publicidad? Claro que sí. Hay que mencionar a nuestro super patrocinador de lujo, porque sin ellos eso es una parte muy importante. No también somos nada, ¿verdad? Bueno, no, sí somos. Tú sigues estando con tu voz, pero no llegas con la gente, que a los millones que están ahorita conectados no estás viendo. Ay, saludazos. Alberto López Sánchez, saludos para los dos de parte del abuelito de Edgar. Ay, ¿qué haces? Muchas gracias, Alberto López Sánchez, por reportarte. Qué amable. Y vamos a pedir ahí en cabina, en producción, si son tan amables de ponernos para dar la publicidad de... del patrocinador que nos está haciendo el favor de hacer el patrocinio aquí. Eso es todo. ¡Ajua! En este verano el ahorro está en Comar. Estamos ensayando y todo. Gas refrigerante con un 25% de descuento. Este gas es el que se le pone a los autos, ¿verdad? Sí. Para la parte del clima, y ahora que va a venir también la calefacción, que la vas a utilizar. Bueno, pues vayan ahí, hay un montón de refaccionarias. Tenemos otra imagen. En este verano el ahorro está en Homar, líquido refrigerante desde $67.90. ¿Cómo ves? Wow. Y tenemos los teléfonos de la refaccionaria, pues si quiere hablar y dónde hay una cerca, aunque hay un montón de partes en todos lados, en toda el área metropolitana. El teléfono es el 8181-268080. También pueden consultar la página de Facebook, que es Refaccionarias Homar. Y como yo no me puse los lentes el día de hoy, dígame ahí las letritas de ver abajo, dicen la página web. Dice la página web, www.grupohomar.com. Ándale, no nada más, claro, yo era entonces, ¿verdad? Pues acuérdense que en este verano el ahorro está en Homar. Si le recitan algo del carro, vayan ahí porque ahí nos están patrocinando. También agradecemos el espacio a Antena X, al equipo de producción, que ahorita está la licenciada Natalia. Un saludo para Natalia, que está por allá. También anda por ahí el jefe de jefes, ¿verdad? El ingeniero Walter también anda por allá. Les mandamos un saludo. Gracias por este espacio. Y ahora sí empezamos con... A ver, ya nos ayudaron a compartir. Ya nos ayudaron a darle aquí compartir, porque yo quiero que el chisme... Digo, aquí la entrevista, ¿verdad? La vea todo mundo, que esté bueno. Edgar Iván Loza. Dios santo. Regio 100%. 100% regio. A mucho orgullo. Claro que sí. Así es. Nací ahí en... entre 5 de mayo y Washington. En el mero centro de Monterrey, ahí nació el jovenazo. ¿Cuándo fue o de qué manera fue que tú te diste cuenta que a ti te gustaba la cantada y yo seré bueno para cantar? Oye, y si canto, tú cantabas en la ducha, ¿cómo le hacías? Uy, Jesús del Huerto. Inició, fíjate, que mi papá... él le encanta cantar, él es muy bueno cantando, él tiene una voz muy bonita y él nunca fue estudiado. De hecho,
algunas lírico. De las personas que están aquí, algunas de mis tías que se pusieron a ver el programa, a apoyar, a compartir, por ejemplo, mi tía Chávez, sabrán que mi papá se ponía a cantar y se ponía a hacer segundas, y de ahí él le dio como esa tutela, esa enseñanza a mi hermano, y a mí no me interesaba tanto el canto, yo era más de la actuación. Entonces, el hacer payasadas, el empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser conductor, yo quiero estar en un programa. Ahí fue donde empezó, dije, ok, algo debe de tener relación el tener que pararme frente a alguien y poder hablar y expresarme. Y sí tenía como que correlación. De poco en poco, okay. Llego al kinder, me ponen a cantar como cualquier niñito de kinder. Que canten los niños, que alcen la voz, y así todo. Esta fue una de las primeras que interpretaste en público, primero, digamos. Ese es mi hit, o sea, me tienen ahí en la casa ya cantándola a mis 5 añitos. Después... ¿Te escuchó la maestra? Oiga, ¿este niño canta? Pues no canta, pero encanta, ¿no? Pero encanta. Eso es bueno también. Ya, a los 13 años, 14 ajá. años, fue cuando fui a una audición de... Era una compañía llamada iPop, que es americana. Me vieron potencial, canté Thinking Out Loud de Ed Sheeran y dijeron, pues está muy bien. De ahí yo dije, pues mira, yo siempre he ido por el lado de actuar, ajá. ¿no? De conducir, de estar frente al público hablando. Pero jamás me había puesto a pensar, ¿y qué tal si también desarrollé esto que mi papá pues tiene de naturaleza, que es el canto? Y ahí fue cuando empecé a practicar, me metí a la facultad de música, okay. empecé a desarrollar mis habilidades, me incorporé al coro de la iglesia, al coro de María Auxiliadora. Un saludo ahí para toda la gente de la iglesia. Claro. Sí, y así fue. Así fue como comenzaste, o así fue como tú te diste cuenta, uh-huh. Que te gustaba esa parte del canto. Uh-huh. Sin embargo, como tú lo comentaste, había, o tu inquietud era por el lado de la parte de la actuación, sí. y bueno, luego por el lado del canto, porque ya te dio por estudiar en la Facultad de Música, que mándale un saludo a tus maestros, ¿verdad? A la maestra Priscila. Un saludo para los maestros. ¿Verdad? Y, oye, aquí dice, Cielo Hernández Preciado, el mejor coro, el de la parroquia, ¿verdad? El coro salesiano María Auxiliadora, sí. es muy bueno. Oigan, manden saludos si tienen alguna anécdota, ¿verdad? Mira, ahorita vamos a sacar aquí los trapos. Nos vamos a echar el chal, sí. ahorita a gusto, y vamos a platicar. Quien haya estado en una obra de teatro, quien haya estado en algún proyecto participando con Edgar, manden saludos, ayúdenos a compartir y también cuéntenos su experiencia, ajá. ¿no? Que cuenten de qué se trató, porque Dios anécdotas santo. Como esas son las que vale la pena recordar y mencionar sí. y seguir adelante. Bueno, pues a ti te dio entonces por la parte de ajá. la actuación y te dio también por la parte del canto. Y hay una de las artes... Y en específico un apartado de esa de las artes que es el teatro musical. Sí. ¿Cómo fue que llegaste al teatro musical? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te enamoraste del teatro? Es que tiene que haber un momento en el que dices, yo fui a ver tal obra y yo ahí o la vi por la televisión o la vi por el internet. ¿Cómo estuvo? Fíjate que yo antes de ver una obra, vi una obra... dramática, no era una obra de teatro musical. Okay. Fui a ver La Viuda Venenosa. Y esa te dejó marcado para toda la vida. Qué veneno. Bueno, veneno. Y dije, luego? Pues eso que ellos hacen, eso que ellos expresan, estaría muy padre poder transmitirlo yo también. Y dije, algún día voy a estar en un escenario de teatro. ¿Qué tal? Y de hecho, se dio la oportunidad... yo tenía 17 años, estaba muy, muy chavito, hace 3 años. Hace un chorro. Hace ufas, siglos. No, eres súper joven. Entonces, yo ya estaba en la Facultad de Música, más o menos tenía comprendido mi rango vocal, que sigo esperando que siga creciendo, seguir alargando el rango vocal y todo eso. Vi un casting de una de obra en Guadalupe, no voy a decir compañía, porque era realmente teatro comunitario. Y
que ese es otro punto, porque sí hay bastante telita de donde cortar. De allá. Ah, caray. Pero no le vamos a dar tanta importancia. Digamos que estamos contando tu historia. Ah, bueno. ¿Ok? Entonces, fui a este teatro comunitario y participé de SMI en la obra de Peter Pan. Fue una cosita chiquita y dije, pues, ¿sabes qué? No entiendo qué estaba haciendo toda mi vida viéndome o actuación o canto, si aquí se puede mezclar bien los dos. Y dije, de aquí soy. Y el baile también. Ay, el baile. Fíjate que en ese entonces, yo diría que tengo ritmo. Ah, caray. Pero no creo ser de que el más grande bailarín, de que echa así, plié, rebé, pasé, shalala, shalala. Ajá, toda la técnica. Pero pues se da, y de hecho le agradezco pero bastante. Pero se le hace la lucha. Se hace la lucha. Se hace la lucha, ¿verdad? Sí. Oye, dice Isabel Loza Jiménez, sé que el teatro es tu pasión, al igual que el canto. Nunca dejes tus sueños. En hora buena, sobrino, te amamos y desde Puebla te enviamos un gran abrazo. Isabel Loza Jiménez. Un abrazo tote. ¿Qué haces? Tote. Muchas gracias por estarnos viendo. Hermoso coro María Auxiliadora, Betty Lu, sí. Preciado. Ahí tienes mucha porra del coro, es que sí. todo el coro de la parroquia ahorita está aquí conectado, ¿verdad? Está mandando saludos. Oye, tenemos unas imágenes. Sí. ¿Y qué te parece si las vamos contando? Porque claro, claro. Ahí vamos viendo algo de lo que has hecho. Por ejemplo, ahí está el Capitán Smee, ¿o no? Ese es el personaje de Smee. Ajá. Y el Capitán Garfio. ¿Perdón? Y Campanita. Ahí nos presentamos en el Museo de Historia Mexicana, en su auditorio. Estuvo súper padre. Fue mi primera experiencia. Tuve un conflicto, un issue mental, ¿no? Porque el personaje era de que hablaba así, entonces... Pero eres bueno para hacer voces. Pues ahí le hago la lucha, sí creo que soy bueno, la verdad. Y estuvo súper interesante, pero como era mi primera obra, yo no podía captar la importancia esta de... Es que no es Edgar, es todo un personaje, todo un trasfondo. Y ya después uno empieza a aprender, Y de hecho le agradezco esto al maestro Juanjo, él me empezó como que a enseñar. Un abrazo para Juanjo Treviño, que lo queremos, lo admiramos bastante, bastante, bastante. Le doy mil gracias porque yo tenía una escuela muy... A la ICEBA, porque como era teatro comunitario, no había un director que tuviese un conocimiento específico o bueno como para hacer eso. Entonces mi escuela fue muy a la ICEBA, entonces... De ahí, el trabajar con alguien como el profesor Juanjo. Que es súper profesional y, bueno, con toda la experiencia y toda la carrera del universo, ¿verdad? Súper amable, súper buena onda. Oye, estabas contando una historia. Estabas contando la anécdota sí, sí, me voy mucho y una disculpa. Esa también es de esa participación. Es de Peter Pan, ajá. Ahí estoy con mi compañero Janitzio Caballero. Él es un actorazo. Él actúa y, o sea, muy bueno. Es actor dramático, él ahorita está en el, no está ahorita en el set, sino estudia allá, pero en línea, desde acá de Monterrey, porque la verdad es un muchacho con mucho talento y compartir escenario con él fue una de las mejores cosas que he hecho en cuestión de teatro. ¿Tenemos alguna? Ándale, mira. Ay, Jesús del Huerto. Ay, Santo Claus, se ve ahí mucha estamos. Piel ahí. ¡Qué bárbaros! Dios, estamos muy desnudos. Sí, en esta misma... Pero no les dé frío. Fue por noviembre. ¿Ves? Esa obra sí fue por noviembre. En esa obra... Es la de Moana. Ajá, fue Moana. También fue teatro comunitario con la misma compañía, por así decirlo. Que la verdad no me gustaría darle el término de compañía. Ahí voy a entrar en polémicas. Grupo teatral. Un grupo teatral. Con María Victoria Tello, la señora Perla Rodríguez y Andrea García. Como quieres, muy importante, aunque dices tú que no se le... Depende, ¿verdad? ¿Cómo catalogar si es una compañía, si es un grupo teatral, si es un grupo? De aquí luego salen grandes talentos, claro. que si esos talentos se siguen puliendo, siguen aprendiendo, porque un actor no para nunca de estar preparándose, jamás. De estar aprendiendo, de aquí puede ser el inicio a decir, sí me gusta, y bueno, voy a seguir creciendo y voy a seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, es lo que yo aplaudo mucho de las compañías, muchas compañías de Guadalupe,
Eso yo se los aplaudo bastante porque es, o sea, abre paso a esa chispita de, ok, ya viví esto. Quiero volverme más pro y entregarles al público algo aún mejor. Me quiero superar a mí mismo. Y quiero llegar a transmitir algo realmente. Claro. ¿Tenemos alguna otra foto? Digo, sí, tenemos un montón. ¿Ahí cuál es? Ahí donde fue Moana. Ajá. Fue realmente un showcase. Ajá. Y esa es la segunda temporada del showcase. Estuvo muy padre porque... Hasta el Frozen anda ahí, ¿no? Estuvo la Frozen. Ahí Lumiere ahí atrás, lo ando viendo. Sí. Ay, no me digas que el Coco, porque ahí está un mariachi que anda por ahí. Sí, ¿verdad? De hecho, mi hermano interpretó al mariachi, Johan. Ahí está el mariachi. Un saludo para Johan, Paul. Estuvo Aladdin, Moana, La Bella y la Bestia. Que por cierto, no he visto que Johan se esté aquí reportando, ¿verdad? Que esté mandando qué saludos. Barbarie. No sé, ha de estar muy ocupado, supremamente ocupado, ¿verdad? Sí te encargo bastante. Lo voy a dejar de... Ya no lo voy a dejar. Oye, ¿hasta la Minnie Mouse está ahí? Sí, estuvo muy padre. Ellos fueron los presentadores. Fue interpretada Minnie por Grecia Delgado. Un saludo para Grecia. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Décadas 10, la pasada obra de décadas... Gracias por participar. No, pues ahí hicieron de todo un poco, ¿no? El greñudo que está detrás es el de Moana. ¿O Maui? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ese greñudo. Y eso que no traigo los lentes, pero ahí se ve. Oye, qué padre, qué bonita experiencia, muy ¿no? Muy padre. Fíjate que... Era una revoltura porque ahí metieron de todo un poco como en botica. Aladín. Sí, le encargo bastante. La Sirenita. Que creo que ahí no aparece nadie. Gracias, Johan. Ya se está reportando, eso, ¿verdad? Johan. Gracias. Saludos. Te estaba poniendo aquí falta. Estábamos checando, pasando lista. Saludos, Edgar. Eres extraordinario. Guadalupe de Cova. Ay, muchos saludos, Guadalupe. Siguiente imagen, por favor. Nada más y nada menos que Aladino. Aladino. En medio de tanto genio. Mira, puro genio. Mira, qué genio. Ay, no, qué fíjate qué un bonito. Saludo muy especial ahí, quiero hacer ay, un par claro que sí, por favor. Alguien que yo admiro y quiero profundamente, amiguito, espero que mandes saludos y que estés viendo ahorita. Sí, por favor. Verdad, espero que lo mandes porque de Hem Company, si no me equivoco. Ah, claro que sí. Hem Company, arquitecto Mario González. González. Amigo, un abrazo, cuánta admiración te tengo, cuánto respeto, espero que estés muy bien. Y espero que estés viendo nuestro programa y le estés dando compartir. Sí. Esta imagen es de la apuesta. Ay, ¿en qué año fue esto? Fue el año pasado, 2010. ¿El año pasado? No, antepasado, 2010 y... Ya vamos para el 21. Es 2019. 2019, ah, caray, sí. No sabemos quitarle un Jesús del Huerto. Pero ¿qué tal canta? Bien padre. Es oigan, que, y tú estabas de Aladino. No te imaginas. ¿Cómo fue tu experiencia de Aladino? Fue toda una odisea. Compartir escenario con Gisela Trejo, es una bailarina de la Carmen Romano. Ajá. Ella es bailarina, cantante, es una de mis mejores amigas. Y Dios santo, o sea, estuvo muy bonito. Fue de las mejores experiencias que he tenido. Ajá. Uh-huh. Como siempre en toda compañía hay algunos roces, se presentan cosas que difíciles de contar, pero créeme que está mucho mejor quedarse con lo bueno, con lo bonito de cada experiencia. Definitivo. Se agradece que me dieron la oportunidad, yo siempre había querido ser Aladdin porque tengo el perfil para ser el personaje, tengo la voz, siento que la corporalidad me falta, pero... O sea, agradezco bastante al maestro Mario González, al arquitecto, porque tiene cosas de calidad. O sea, hace cosas bien hechas. Le mete billete. Le mete el presupuesto. Sí, trae presupuesto. Anda manejando lo que viene siendo, ¿verdad? Miren ahí. De hecho, ahí él está utilizando como escenografía... electrónica. La pantalla electrónica. Exactamente, ajá. Una pantalla que está poniendo ahí el... Y pues así más fácil, ¿verdad? Es lo que se usa ahora, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más? Los vestuarios, no te imaginas la calidad que tienen. Están padres. Hechos a mano. No, es que ese hombre se mete, ¿no? Sí. Por algo yo lo admiro, ¿verdad? Hay gente que no podemos poner una lentejuela y él te hace y te deshace y sí. Te pone todo eso. ¡Qué padre! ¡Qué felicidad! De hecho, esa fue la última... Ah, ahí también estamos en... Apenas te iba a decir la siguiente. Otro showcase. ¿Ese cuál es? Es, yo fui Lefou. Ah, ok. Ah, entonces ese es el Gastón. Sí. ¿Verdad?
Por el mismo con quien Julio me gusta. Julio está muy flaco, por lo que se puede observar. Sí. ¿Verdad? Porque ese casi siempre lo ponen gordito, chaparrito y así, su naricita. Ay, qué caray. Sí. Ah, ok. ¿Y pues, qué tal esa? Ah, pues, fíjate, fue igual con el arquitecto Mario González y también me volvió a tocar compartir con Juan Caballero. Un placer siempre actuar con él. Él como actor lo admiro mucho. Como amigo, pues ahí veremos, pero como saludos. Muy bueno, saludos. Sí soy. Muy bien, o sea, me divirtió bastante, es de la misma puesta en escena de tipo, fue show de Disney. Ajá. Entonces, me divirtió bastante. Fíjate que este personaje me lo dieron porque mi alternante tenía un perfil similar al mío. Ah, ok. Mi alternante tenía un perfil similar al mío, entonces dijeron... Ah, entonces como ya tenían el vestuario, ¿verdad? Dijeron, ese sí le va a quedar el vestuario. Ya, obvio. ¿Verdad? Ya no vamos a tener que gastar en otro vestuario. Jos Río dice, saludos Edgar, te mando un corazoncito. Ah, saludos yo. Jiram Morales, saludos amigo, un orgullo compartir escenario contigo. Ay, sí. Jiram Morales. De hecho, todavía tengo fotos ahí de la puesta en escena. Ahorita que hice con Jiram. Julio César García Casillas, ¿cómo estás? Salute. Julio, gracias. Parte del talento de décadas donde la edad es un número, sí. No es un obstáculo. Tenemos talentos de absolutamente todas las edades, terceras y todas las edades que usted quiera. Aquí no hay pretexto. Luis Zamora, saludos. Un saludo para Luis, gracias por estarte reportando. Luis Zamora. Guadalupe de Coba, saludos Edgar, eres extraordinario. Gracias, Selene gracias. López, un gran actor de teatro, Edgar, súper orgullosa de ti, cara con corazoncitos. Ay, un saludo a Selene López, ella la amo, la admiro, de hecho por ella tengo ahí unos pequeños contactillos en DF, unos amigos, por ejemplo Quecho Muñoz. Ajá. Pero ella es el vínculo, es amor, es paz, la amo, la admiro y ya necesito volverla a ver, porque hace unas crepas deliciosas, por Andale. Cierto. Oye, Claudia de León, manda besos. Claudia es también de décadas. Gracias Talento por estarnos décadas. Viendo. De hecho, quiero hacer un mensaje, una mención claro muy sí. padre. Adelante, padre. Adelante. Oigan, esta esclava, que ven aquí bien padre. Ella las vende. Ella las vende. Es un regalo que me hizo. Muchas gracias por el regalito, Claudia de León. Y espero que, si alguien tiene algo que le interese de joyería, ella ahí, Claudia de León, ahí búsquenla. Guadalupe de Coba, saludos primo desde Tlaxcala. Sí. Sofi Hernández, Edgar, estás bien guapo. Ay, ¿qué haces? Talla. Tienes también aquí admiradoras y todo, bien padre. Jos Río, Edgar, brillas. Ay, muchas gracias, ella también. Unas estrellitas y unos corazones. Oigan, ¿qué les parece si se va echando otra cancioncita? Ay, qué caray. ¿Estará bueno ya? ¿Va que va? Dejamos aquí todo el escenario para el invitado, que se luzca, que se proyecte. A ver si allá en cabina tienen por ahí preparada la pista, porque ahora sí que va a ser su siguiente participación, su segunda participación en el escenario. Con ustedes, Edgar Loza, la nueva promesa del teatro musical. Joven, ya deje ese celular. Sí. Es que estoy viendo la letra. I'm gonna fight him off. The 7 days an army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says leave it alone. Don't wanna hear about it.
Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. Yeah, from the Queen of England to the heaven of hell. And I can't take a midnight way. I'm gonna serve it to you. And then you want to what I hear, but that's what I do. And the feeling coming from my past says found a home. Oh, invitado por esa vocesota que tienes. Mil felicidades. Muchas gracias. Si gustan, nos sentamos. Gracias, claro, claro que sí. Oye, sí, estoy viendo favor. Que escribieron un montón de cosas. ¿Qué cosas? Ay, qué caray. Díganos si les gustó la canción, qué opinan aquí del invitadazo con esta vocesota que trae. Bien padre, ¿verdad? Francisco Miguel López Medina manda un Bob Esponja con la boca así. Creo que se quedó con la boca abierta, ¿verdad? Claudia de León te manda aplausos. Gracias, Claudia, por reportarte. Edgar, ¿estás bien, papi? ¿Qué haces? Traes aquí. Juani López, saludos. Gracias, excelente, excelente. ¡Wow! Te pone Claudia de León. Oye, aquí tienes un saludo especial, ¿eh? Saludos, hermanito Edgar. Qué gusto seguir viendo cómo persigues tus sueños. Sigue así, Frank Ramírez. Frank Ramírez. Postdata, estoy en un perfil prestado para poder saludar. ¡Ay, qué caray! Oye, esa gente que los bloquea Facebook, les mandamos un saludo bien especial. Un saludote, hermanito Frank. ¿Qué voz? Dice Jos Ríos. Gracias por reportarte, Jos. Y pues bueno, espero que no se me pase ninguno porque hay aquí un montón. Sofía Hernández, Edgar, soy tu fan, cantas bien bonito. Ay, muchas gracias. No, ella canta gracias, más bonito. Gracias, gracias por estarse reportando todos, chicos. Todavía tienen chance de mandar saludos. Vamos a ver unas fotos que tenemos por ahí para seguir platicando porque todavía tenemos más. Hay mucha chisma. Hay mucho de donde, hay mucha tela donde cortar. Claro que sí, claro que sí. Ya, pasaron esas. Sí, ay, pues las vamos pasando. ¿Qué tienes allá? Siguiente. Dice Jalit Garza. Edgar, eres lo máximo. Ay, te mando saludos. Gracias, Jalit, por reportarte. Ay, mi mopetilla. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Diana López, wow, qué talento. ¿Siguiente? Siguiente, por favor. Natalie Pérez, necesitamos hacer un dueto. Preciosa sí, voz, soy sí. tu fan. Dice Natalie, siguiente, por favor.
Margarita Loza Jiménez, Puebla con cariño te saluda. Edgar, ¿qué hace? Saludos desde Puebla. Siguiente. Ay. Ahí creo que por ahí íbamos. Ahí está de Aladino con Gem Company, ¿cierto? Con Gem Company, ahí están mis amigas Anita Mendoza y Maguidas. Y creo que también está Valeria Gil. Te decía, o sea, yo estoy agradecidísimo con el maestro, con el arquitecto Mario, porque, y con el que en ese entonces era su equipo, hicieron un trabajo especial. Uh-huh. Ahí estaba, creo que fue la última producción, si mal no estoy, con la que hizo mancuerna con la maestra Moni Berrospe, con Angie Román y con Paula Román, muy buenas maestras, y ellas, gracias a Dios, ahorita tienen su compañía no. Bueno, sí creo que tienen compañía. Tienen su academia y también 1000% recomendadas. O sea, son unos amores de personas. Un saludo para Moni. De hecho, ella nos acompañó hace más de un año en entrevista. Sí. Mónica Berrospe. También la admiro. Una chica muy, muy apasionada de las cosas que hace. Sí, ¿verdad? Y celosa de su trabajo también. Sí, un saludo, un abrazo. Espero que esté viendo el programa. Te mandamos saludos y pues que trabaja también con el maestro Juanjo Treviño, sí, a quien yo toda mi admiración y todo mi respeto. ¡Qué padre! Amén. ¿No? Oye, Angélica María Loza Jiménez. Hola, sobrino hermoso. Saludos desde Puebla. Talento andando. Margarita Loza, que cante otra canción. Es que no viene preparado, pero ahorita se avienta, sí me pone la secretaria, ¿verdad? De mentiras, si quieren, hasta esa. La tendrás que poner, ¿la traes ahí? No, creo que no está. No. Pero miren, próximamente se va a aventar otras cosas. Siguiente, claro, foto. Ay, mira, no, qué bonito. Ahí está el maestro Juanjo, un abrazo tan querido él. Gris Montoya. Uh-huh. Ahí está Edgar abajo, sentadito, ya lo vieron. Sí, espero que ya lo hayan visto. Un montón de gente. Eso es con Moni Berrospe, ¿verdad que sí? Sí, la escuela, la que ahora es Academia Escuela de Artes Escénicas, Mónica Berrospe, hizo la puesta en escena para la compañía Tercera Llamada del Showman. A mí me tocó ser Philip y alternar con Alan Vega, un excelente bailarín y un gran muchacho, gran amigo. Ajá. El maquillaje fue coordinado por el maestro Pancho Rangel. Que también ya estuvo aquí, claro, en entrevista, sí, preguntándonos todo el chisme. Sí. Más bien todos los tips del maquillaje teatral. Mm. Y una institución en maquillaje, amén, teatral, la verdad, ¿verdad que, amén, sí? Un saludo para todos. Está la maestra de baile Angie Román, que ahorita está en, no sé si en su propia academia o ella está dando clases en otra. Okay. Pero ella, excelente, o sea, te pone a bailar porque te pone a bailar. Es, con su corta edad, también es una de las jóvenes promesas del teatro. Ok. Definitivamente. A ver, siguiente foto. ¡Ay! Los Puppets. Sí, son los Puppets, son... Aparte del talento de cantar y aparte del talento de actuar... Que es mucho, que es un muy buen talento, pues también las manos mágicas. Ay, Jesús del Huerto. Las manos que hacen maravillas. Dios, ¿yo qué hago? Fíjate, esos puppets son Chiquis y Triquis, los ositos malositas de las malas ideas, de Calle Q, una adaptación regiomontana. Ajá. De Avenida Q, del musical de Broadway, en el que tuve parte no solamente de participar como elenco, sino también de estar de staff. Claro. Y de hecho fue dirigido y producido por Luis Zamora, que ahorita nos mandó saludos aquí en... Saludos para Luis. Estuvo súper padre compartir escenario con Joe, con Rolando, con Jiram. No, me encantó. Y ahí tuve oportunidad también de volverlo a compartir con mi hermano. Entonces, algo muy bonito, siento que es compartir. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es trabajar con la familia? Ay, Dios santo. Es todo un caso. Saludos, Johan. Saludos, Johan. Sí. Es genial. Muchas veces sienten que como que la responsabilidad que tienes tú se la dan a tu hermano y la responsabilidad de tu hermano te la dan a ti, porque dicen, total, son hermanos. Pero sí es, o sea, es difícil trabajar esa situación y más que algunos maestros entiendan eso. Hay que dividirlo, hay, ¿verdad? Que cada quien sus responsabilidades. Uh-huh. Siguiente foto. Ya no tenemos. Anda, este Showman 2.0, ¿verdad? Igual con Gris Montoya, un buen elenco, gente que ya no hemos podido volver a ver, pero pues es esperemos que estamos en la pandemia, regresen, ¿verdad? Después, ajá, de eso que ya se... Uh-huh. Reviva el teatro. Siguiente.
De hecho, este showman, continúen, estuvo padre porque ahí se a mis 19 años me pusieron a interpretar a un chavito de 13. Ándale. Mira. Y sí, sí la hiciste. Creo que sí la hice. ¿Crees que sí? Ajá. Ya está, sí, ya estamos. Perfecto. Siguiente foto, ya aviso entregado. Tenemos por ahí alguna otra foto, creo que todavía tenemos. De hecho, tenemos un videíto. Ah, sí, tenemos. ¿Qué te parece si metemos el videíto? Claro. Nada más un minutito de videíto para ver, no sé cuánto dura el videíto. Sí, como un minuto o dos. Dura muy, ponle, por favor, el audio del videíto, si se puede. Uh-huh. Y si no, platicamos. Ahí está, mira. Mira. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Estoy aquí para contarles un cuento de Navidad. Y esta historia, este cuento, comienza como todos los cuentos de Academia mundo. De Idalia Salazar, el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. El cuento de Navidad. Próximamente lo pasan a través de la página del gobierno de San Nicolás, para que estén atentos. Claro que sí. Van a anunciar ahí en el Facebook de Idalia Salazar, la pueden agregar, o en el Instagram, Idalia Salazar. Y próximamente van a esa fue una obra que fue grabada, ¿verdad? Sí. En el teatro, y que próximamente la van a transmitir, la van a pasar por, sí, por Facebook del gobierno de San Nicolás, precisamente. Exacto. Oye, Edgar, se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto. ¿Por qué se nos va tan rápido el tiempo, no, verdad? Sé. Es rapidísimo, ya tenemos tres. Ah, bueno, muchas nos gracias. Nos quedan tres minutos, alcanzamos a decir muchas gracias, hasta la próxima. Y ya. Y adiós, se cerró el telón. Falta un montón de cosas que platicar. Claro. ¿Qué te gustaría a ti para cerrar? Algo que te haya faltado decir, preguntar o mandar saludos, bueno, o agradecer. Ay, agradecer. Fíjate que tengo un montón de personas a las que les debo agradecer. Yo creo que si estamos en el lugar donde estamos es por las personas por las que nos llegamos a rodear en su momento. Le agradezco a todas las personas con las que he convivido. Desde el director del Teatro Comunitario, hasta la maestra Mónica Berrospe, el maestro Juanjo, al arquitecto Mario González, a la señora Idalia, a Gris Montoya, que también me ha dado oportunidades de desarrollarme también, no solo en el ámbito teatral, también en el ámbito súper rápido, déjame decir. Ellos están en la banda Acceso, porque él también forma parte importante de la banda Acceso. Es una banda versátil para todo tipo de evento. Ajá. Hay que apoyar ahorita mucho a los artistas que estamos desempleados, que se necesita trabajar. Entonces, si van a tener un evento, los encuentras en Facebook como Banda Acceso. Acceso Live Band. Para contrataciones. Así lo encuentran, ¿ok? Sí. Discúlpame que te haya interrumpido. No, es perfecto. Tu momento. Y yo creo que diría a todas las personas, anímense a entrar a el arte, porque definitivamente es hermoso. Ya lo dice P.T. Barnum, el arte más grande es hacer felices a los demás. Entonces, compartamos esto, compartamos el teatro. Y también estoy sumamente agradecido contigo, porque en el poco tiempo que te tengo de conocer, empezamos a ser amigos de pandemia. Caray. Pues he visto que tú empiezas a buscar proyectos, a afiliarte con personas y a permitir que el teatro vuelva a surgir, pero como amigos y no como enemigos. Entonces, qué bonito dijiste. También es, pues sí, que es lo que te puedo decir. Muchas gracias por oportunidades, por lo que haces, por haberme invitado, y es lo que tengo que decir. Que no dejen sus sueños. Algo que me dijo una persona que admiro mucho, que es Quecho Muñoz, que también tiene talleres para creatividad y es algo que me gustaría seguir desarrollando. No dejen sus sueños, sigan luchando por sus sueños. Y es eso, si dices, yo veo a alguien en el escenario, claro, con prudencia. Yo sé que algún día podré estar ahí, quiero trabajar en mí mismo para poder estar ahí. Hazlo, por más que alguien te diga, no puedes, tienes fea voz, tienes... ¿Cuántas personas no me dijeron que tengo voz de gallo, de pito? Que no les gusta. Para gustos, los colores. Generos. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas ¿te gracias. Parece si para despedirnos ponemos de pie? Claro que sí. Estamos felices, agradecido porque hayas estado aquí. No, gracias. Eres un talento. Yo creo firmemente que hay que apoyar el talento regio, hay que apoyar el talento joven, los nuevos talentos, porque son los talentos que van a estar el día de mañana al frente de todas las compañías, al frente, pues uno no sabe hasta dónde puede llegar, porque pueden llegar muy lejos. El cielo
no es no el límite. El límite es tu mente. El límite es a donde tú quieras llegar. Que sí. Espero que la hayan pasado muy a gusto. Espero que se hayan divertido, que hayan compartido junto conmigo el placer de estar escuchando esta linda voz. Recuerden que mis redes sociales son Camilo Décadas en Facebook, Camilo Décadas en Instagram. Tenemos el show musical Décadas para todo tipo de evento social. Así me encuentras en Facebook como Show Musical Décadas. Y también el gato CG Décadas, que es muy tremendo, dramático, el más dramático de la televisión. Sí. Y ese no vino el día de hoy, pero para el próximo lunes aquí va a estar. Y acuérdense que tenemos una nueva sección, el rinconcito de CG, para que usted le cuente sus penas y él le diga qué onda, ¿verdad? Ajá. Si se le va a hacer o no se le va a hacer con el novio, o bueno, o mejor búsquele por otro lado, voy a tener trabajo, cómo va a ir en el amor y en el dinero, ¿verdad? Claro que sí. Predicciones 2021, vamos a empezar de una vez a hacerlas aquí en el programa. Espero que le haya pasado súper, súper a gusto. Yo me despido de ustedes, los invitamos a que nos vean todos los lunes a las 3 de la tarde a través de Antena X. Hasta la próxima. Chao.